Isabel Pantoja da un carpetazo y abandona Cantora por una inesperada razón. Desde sus baches mediáticos, la cantante Isabel Pantoja, 66 años, ha procurado mantenerse alejada de los focos toda vez que sus dos hijos, Isa Pantoja, 27 años, y Kiko Rivera, 38 años, han manifestado públicamente sus diferencias con la artista y la posibilidad de que exista un acercamiento conciliador. Hace meses que la tonadillera venía sonriendo con América y ya ha sido hora de que diera el paso para llevar su música a este continente que tanto le ha dado. Recientemente, la viuda de Paquirri ha sido vista en el aeropuerto junto a su hermano Agustín en el arranque de su viaje hacia América. Se espera que Isabel Pantoja ofrezca conciertos en Estados Unidos y en América Latina. La imagen de Isabel Pantoja ha sido muy diferente a como estábamos acostumbrados a verle en otros tiempos. Usaba gafas de sol grandes, a pesar de ser de noche, una gran mascarilla negra y ropa muy abrigada, con lo que estuvo intentando pasar desapercibida en el aeropuerto de Jerez. Por supuesto que no ha hecho ninguna declaración a la prensa. Isabel Pantoja estaría enfocando todas sus energías en su nueva gira de conciertos, intentando prestar la menor atención a los comentarios que surgen sobre su vida privada y la de sus hijos en la prensa del corazón. La gira arranca el próximo 10 de febrero en Miami y desde ahí viajará a Nueva York, Los Ángeles y Puerto Rico. Se conoció que se unirá a su equipo su sobrina, Anabel Pantoja, quien ha sido su aliada en el último tiempo. Los conciertos se celebrarán entre el 10 y el 26 de febrero, lo que le significa una agenda bastante intensa que la alejaría de la presión mediática a la que se enfrenta en España. No se sabe a ciencia cierta si tras su regreso a España Isabel Pantoja querría retomar la relación con sus hijos, y que esto solo sea un descanso y una recarga de energías para poner a pleno su vida familiar, una que tanto le ha costado en los últimos años y que le ha ocasionado tanto dolor y zancas mediáticas.